a pesar de estar recostado sobre un lecho de piedras puntiagudas, con sus pies atrapados en agobiantes cepos, su cuerpo descoyuntado, flagelado, desgarrado en carne viva y con severas quemaduras, las exultantes alabanzas a Dios que entonaba la voz estentórea del diácono Vicente rompían la espesa oscuridad del silencio opresivo y la fetidez de la sórdida mazmorra en la que por venganza lo había confinado su torturador, el airado prefecto Daciano, a quien había humillado al decirle: te engañas, hombre cruel, si crees afligirme al destrozar mi cuerpo. Hay dentro de mí un ser libre y sereno que nadie puede violar. Tú intentas destruir un vaso de arcilla destinado a romperse, pero en vano te esforzarás por tocar lo que está dentro y que solo está sujeto a Dios. Y justamente esa respuesta, que recordaba en la negrura de su celda, le daba más fuerzas y confianza y alegría para seguir cantando salmos y glorificando a Dios con fruición. Cuando más embebido se encontraba en sus cánticos, un coro de ángeles comenzó a acompañarlo en sus canciones y poco a poco se fue inundando de luz el lóbrego calabozo. Las cortantes lajas se transformaron en suaves y olorosos pétalos que mitigaron sus tormentos y las melodías angelicales se convirtieron en un anticipo de la gloria celestial que nuestro Señor Jesucristo le reservaba como premio a su fidelidad. Al enterarse Daciano de lo que estaba sucediendo, ordenó para que se recuperara con el fin de que resistiera la próxima tanda de refinados suplicios, ordenó que lo trasladaran a una habitación cómoda. Pero una vez instalado en una mullida cama, el diácono Vicente murió en la paz del Señor. Vicente, nacido en Huesca a finales del siglo III, era el primogénito de un alto funcionario del Imperio Romano que lo tenía destinado a la política, pero su piadosa madre le confió su formación al obispo de Zaragoza, Valerio, quien estimuló su vocación religiosa con emotivos relatos sobre las vidas de los mártires. Luego lo orientó en el estudio de las Sagradas Escrituras y, una vez preparado, le confirió el diaconado. Por su liderazgo, pulcritud, humildad y piedad, el obispo Valerio, que era tartamudo, le confió la delicada misión de predicar en su lugar, labor con la que se ganó el corazón de los feligreses y muchos paganos, seducidos por su fogosa elocuencia, abrazaron la fe cristiana. Como su labor ponía en peligro el culto romano centrado en la figura de Diocleciano, que se había declarado Dios, y como los cristianos se negaban a ofrecerle sacrificios, este emperador desató una feroz persecución contra ellos. Y para hacerla efectiva, envió al cruel Daciano, quien al llegar enfiló su furia contra el obispo Valerio y su arcediano Vicente, que eran las cabezas visibles de los cristianos de Zaragoza, España, con la creencia de que si los vencía, los demás se acobardarían y renunciarían a su fe. Pero se equivocó de medio a medio. Como el obispo Valerio y el diácono Vicente eran muy respetados y queridos por todos los habitantes de Zaragoza, Daciano, en previsión de una posible revuelta por su captura, los hizo caminar descalzos hasta Valencia, sin concederles descanso, ni darles agua o alimento alguno, y en las afueras de la ciudad se detuvo la caravana en un hostal en cuyo patio permanecieron atados a un poste toda la noche. Y al día siguiente fueron llevados ante el cruel prefecto, que trató de seducirlos con honores y dinero, pero Vicente, que hablaba en nombre de Valerio, le dijo: no creemos en vuestros dioses. Solo existen Cristo y el Padre, que son un solo Dios. Nosotros somos siervos suyos y testigos de esa verdad. Arráncame, si puedes, esta fe. Entonces Daciano, al ver que el anciano prelado no representaba peligro, lo desterró y ordenó que a Vicente, el diácono, se le aplicaran los más variados suplicios, comenzando por atarlo de las manos y pies a cuerdas independientes de las que lo alaron en distintas direcciones hasta descoyuntarlo. Pero como él no cesaba de alabar a Dios, le desgarraron el cuerpo con garfios de hierro y a pesar de ello seguía dando gracias al Señor. Entonces lo colocaron sobre una parrilla al rojo vivo y encima le pusieron una plancha ardiente. Aún en esas extremas condiciones, continuaba glorificando a nuestro Señor Jesucristo. En vista de su obstinación y resistencia, decidió enviarlo a la mazmorra más tenebrosa de la prisión, porque albergaba la esperanza de que la oscuridad, la fetidez, el silencio
y el aislamiento doblegaran su altiva fe. Y fue esa misma noche que se presentó el cortejo de ángeles que lo visitó en esa lóbrega celda, le abrió las puertas del cielo y no murió por las torturas, sino de alegría, el 22 de enero del año 304. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Vicente, diácono y mártir, que no nos deje acobardar cuando tengamos que defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal la historia del diácono, ah? Todos los días escuchamos, sí, que hoy en día ser cristiano, hoy en día en estas calendas, como dicen las abuelas, es hasta fácil, ¿no? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo el día, la hora, el lugar donde me escuche o me vea. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Aquí estamos, estoy mandando los enlaces para que no me regañen, para que digan que se me olvida, ¿no? Aquí estoy juiciosito, enviando el enlace para que puedan ver Noti Monaguillo. Gracias por estar ahí, gracias por reenviarlo, gracias por sus comentarios. Bueno, damos gracias a Dios, al Señor de los cielos por este día. 50.195 muertos. Contagios como 15.000. Ahora les muestro cifras dolorosas. Les confieso que ayer lloré toda la tarde. Se nos murió Carlos Ángel Sepúlveda Bonilla. Doy gracias a Dios, no solo porque haya sido Carlos, gracias a las personas que nos envían saludos de solidaridad. A mí me duele la muerte de cualquier colombiano, porque es triste, porque es amargo, porque es doloroso, porque se nos están yendo personas que amamos. Pero, hay que decirlo, hay unas muertes que lo golpean a uno muy duro por la cercanía. Porque a mí me duele que se mueran los periodistas, que se mueran señores, pero hay personas que yo no conozco. Duele saber que hay 50.195 colombianos a hoy que han muerto. Porque sé que detrás de cada muerte hay un dolor, hay una familia. Pero claro, cuando son personas cercanas a uno, que usted ha compartido, de Carlos tengo recuerdos y voy a aprovechar de una vez para agradecer y contar. Carlos, usted sabe que yo hice un proceso de rehabilitación de alcoholismo y estuve en una fundación en Bogotá. Carlos me fue a ver, me visitó, porque estuve enfermo y no me visitaste. Él me visitó, pero lo más bonito es que compartió conmigo toda la tarde y con mis compañeros de internado. Estábamos rehabilitándonos de adicciones. Ayer, Tamayo, una de las cosas más lindas, yo siempre creí, y hoy me siento orgulloso y ahora lo puedo decir sin miedo porque yo no me acordaba que yo sí mucho tiempo empujé a Miguel Andrés y lo animé. Y yo le decía, usted tiene chispa, hermano, da tiese, lea. Y ayer en Don Tamayo él presentó la entrevista que le hizo en el butaco Don Tamayo. Y pues es amarga, pero ahí contó su testimonio. Carlos, ahora les dejo escuchar un pedazo. Pero lo que les quiero decir es que ese detalle de Carlos haberme visitado en la fundación, yo nunca lo olvidaré. Además que él admiraba mi trabajo, él le encantaba que yo le mandara las efemérides todos los días. Así como a un Ramiro que le encantan las efemérides, pero le gustaba leerlas porque él tenía sus programas, Opinión Independiente. Y él ahí, él hacía un programa muy bueno, mamón, exigente. Así, obsesivo, porque los programas fueran perfectos. Los pobres operadores de audio le salían canas trabajando con Carlos, porque no exigía, jodía, porque a él le gustaba que sus programas salieran perfectos. Por eso triunfó en la radio, en Su Pareja del Amor, en Tropicana, en Bienvenida Estéreo. Él fue el que inauguró la voz del Río Blanco, 1180M, la básica de RCN en Ibagué, por ahí en los años 80, con Ángel Fontani, cuando la radio estaba llena de bozarrones. Hoy en día cualquiera es locutor, hasta yo. Pero estos hombres una voz. Bueno, qué maravilla. Doy gracias a Dios por la vida de Carlos. Nos duele a mí, sin embargo. He llorado, lo confieso, sin miedo, porque lo quise mucho. Veía por la calle y me decía, hola, monaguillo, monaguillo. Y cuando veía algo que no me gustaba, me regañaba y me jalaba las orejas. A mí me gustaba eso, porque me escuchaba. Él escuchaba mis programas como yo escuchaba los suyos. Y voy a decir algo que siempre pensé. Ay, él era muy apasionado. Y cuando se ponía a defender a los políticos, ay, Virgen Santísima, yo sudaba frío y le pedía a Dios que lo protegiera. Y a él lo amenazaron. Yo decía, ay, Dios mío, acá no lo van a matar porque era frentero. Y a veces le cantaba la tabla a la gente. Y en este país, decir la verdad, te quitan la vida. Si no, mire los líderes sociales. Todos los días matan gente.
Y ahí sale Carlos Holmes Trujillo, vea. Todos pidiendo oración por él. Las vueltas, la vida es la ruleta en la que jugamos todo. A ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy te fallaste, corazón. Ah, socorro. Doña María Dolores Pradera, Virgen Santísima. Carlos Holmes Trujillo se hizo el pendejo. Y ahora, ay, oremos por el doctor. Si yo oro y le pido a Dios, yo no le puedo desear la muerte a nadie, aunque no comparto. Y Dios nos ampare y nos favorezca que ese hombre sea presidente. Te hago pavor. Pero ese hombre es de lo más nefasto que le ha podido pasar a este país. Y ahí está, en unos cuidados intensivos. Él, que fue indolente a la muerte de tantos líderes, ahí está. Por eso es que uno tiene que... Bueno, eso se lo dejo a Dios. Eso se lo dejo, las vueltas que da la vida. Las vueltas que da la vida. Hoy yo estoy llorando por Carlos. Bueno, damos gracias a Dios por la vida de Carlos. 50 mil muertos, 2 millones en el mundo. 15 mil contagiados ayer y sigue creciendo. No va a haber toque de queda este fin de semana, no hay confinamiento, solo toque de queda por la noche. Usted verá si se cuida o no. Yo no salgo sino a lo que tengo que salir. Yo parezco un ratón aquí encerrado. Gracias a Dios la tecnología, a mí, gracias a Dios de mi caso, porque hay gente que tiene que salir a guerrear. Pero si usted sale, cuídese, cuídese. Hay muchas formas de cuidarse, usted lo sabe. Lavarse las manos, el tapabocas, pero no aquí. Bueno, pobre muchos. No es que el virus entra por aquí. Yo me pongo el tapabocas y ya me coge rasquilla en la nariz, viejo. Aquí, tapado, bien tapadito, hasta aquí, vea, aquí lo tengo, vea, por si no sabe, lo voy a enseñar, tengo uno, vea, vea, así, vea, así, vea, no así, vea, así no, así tampoco, así, vea, así, así, que no se vea, vea, yo por mí, y como yo tengo gafas, gracias a Dios, yo me tapo con, vea, no es que las gafas me protegen, y cuando llego aquí, lavo todo esto con agua y jabón, vea, vea, vea. Y si pudiera, hasta aquí también. Y me lavo las manos. Ah, bueno, que me voy a morir. Ah, bueno, pues si me llega la hora, bendito sea el Señor, que me llamaron a entregar cuentas. Bueno, Señor, gracias por la vida de Carlos. Duele, duele en el alma, Señor, qué dolor. Pero te damos gracias, Carlos hizo la tarea. Amó lo que hizo. Ah, berraco. Él lo admiré. Vamos a escuchar el Evangelio. Vamos a consolarnos con la palabra de Dios que en momentos como este nos asegura. A mí me encanta cuando vamos a las exequias que dice nuestro hermano Carlos descansó en la paz del Señor. Aunque la certeza de morir nos entristece, nuestra fe nos asegura. Nosotros estamos pegados de la fe. Que viene el momento mejor. Él se fue al encuentro celestial. San Marcos 3, 13, 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas el Iscariote, que después lo traicionaron. Dice el Santo Padre, los apóstoles son los pilares de la iglesia y los obispos son pilares de la iglesia. Por eso los obispos tenemos esta responsabilidad de ser testigos. Testigos de que el Señor Jesús está vivo, de que el Señor Jesús ha sido resucitado, de que el Señor Jesús camina con nosotros, de que el Señor Jesús nos salva, que el Señor Jesús nos dio su vida porque nosotros... Dio su vida por nosotros, de que el Señor Jesús es nuestra esperanza, de que Él siempre nos acoge y nos perdona. Nuestra vida debe de ser esto, un verdadero testimonio de la resurrección de Cristo. Por esta razón me gustaría invitarles hoy a rezar por nosotros los obispos, porque también nosotros somos pecadores, también tenemos debilidades, también tenemos el peligro de Judas, porque también Él fue elegido como pilar. Rezar para que los obispos sean lo que Jesús quería, para que todos seamos testigos de la resurrección. Oremos por nuestros obispos. Oramos por Monseñor Orlando Roa Barbosa, nuestro arzobispo, y por Monseñor Miguel Fernando, que pronto va a recibir la diócesis del Espinal. Y bueno, alistémonos para escuchar al Padre Aldemar, que como siempre nos comparte, nos guía, nos orienta la palabra de Dios. Pero bueno, esperemos
Poquito, y ve así, ve este internet, y eso es que es 30 megas, o yo no sé qué, nada, nada, es santísima. Bueno, todos colgados de esto, yo no me quejo, le doy gracias al Señor porque muchos, pues, utilizamos esta tecnología para poder comunicarnos con ustedes. A veces se pone un poquito pesada, vamos a ver, porque esto a veces, ay, estos aparatejos a veces, Señor Jesús, nos hacen picardías, esto de la tecnología a veces nos hace sudar petróleo. Tranquilos, que eso nos hace sudar petróleo a todos, a usted y a mí. Vamos a ver si carga, a ver cuál carga más rápido, porque a veces, ay, Señor Jesús, esto es un parto de mula. Bueno, aquí estoy mirando, a ver si de pronto quiere el Señor y ocurre el milagro. Vea, a veces carga mejor así, ¿no? Los computadores son... Cuando ya la página está abierta, le toma uno el pelo. Mire, hartos compañeros con el perfil de Carlos pusieron la foto de Carlos en sus historias. Sí, nos ha dolido mucho porque es que Carlos pasó por RCN y Carlos era el animador de las tribunas de los partidos de fútbol, ¿no? Del Tolima, porque esa fue otra de sus grandes pasiones, el equipo. Además fue speaker, no sé qué, speaker man le llaman en los Estados Unidos, que son los que animan los estadios. Y bueno, eso fue una labor que muchos compartieron con él y que les encantaba a los que son hinchas de esta cosa del fútbol. En este día viernes, que es un día especial de comunidad, de orar por la evangelización que se hace a través de las redes sociales, en esta gran familia que Dios nos ha ido regalando día a día, los invito para que tomemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versos 13 al 19. Digamos juntos: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Este evangelio es importantísimo. Fijémonos cómo el Señor, que estaba en el monte, en diálogo directo con el Padre, en comunión con el Padre, y yo diría más bien en comunión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, llama en ese ambiente a sus discípulos, a personas común y corriente, y forma allí su escuela discipular. Lo llama por sus nombres, es decir, Jesús se apropia de la realidad de cada persona, que tiene defectos, que tiene cualidades, y los ve útiles para la evangelización, para la misión, los ve útiles para el reino, y los llama para prepararlos y luego enviarlos. Hoy también, a cada uno de nosotros los bautizados, no estoy hablando de sacerdotes, religiosas, seminaristas, misioneros, sino de todo bautizado. Hoy, a cada uno de los bautizados nos llama por nuestro nombre. Es decir, sin desconocer nuestras realidades, nuestras falencias, nuestras debilidades, sino más bien mirando las potencialidades que hay en cada uno de nosotros, nos llama lo mismo que hizo en aquel tiempo con sus discípulos. Y dice que los llamó para que estuvieran con él. Ese es el primer llamado. Y ese es el proceso de la evangelización. Lo primero es estar con Jesús para conocer a la persona de Jesús y aceptarlo como el Señor. Para eso nos llama el Señor. Para caminar con Él, para aprender de Él, para transfigurarnos en Él. Y después enviarlos a predicar. Porque nadie puede anunciar a Jesucristo si antes no ha estado con Él. Nadie puede hablar de la bondad del Evangelio si antes no ha vivido el Evangelio, no lo ha asumido en su vida. Por eso es tan importante, mis hermanos, que la predicación de todo bautizado sea clara en la expresión de la palabra y sea vivencial en el testimonio que se da. Vida y palabra. El Señor hoy a nosotros nos llama, nos acepta, nos abraza, nos recibe, pero quiere que tengamos una experiencia de vida con Él.
Y luego nos encomienda una misión, que es su misma misión, que es la misión de la iglesia. Ir a predicar, a dar a conocer a la persona de Jesús. Y nos regala autoridad. La autoridad que es la fuerza del Espíritu para expulsar de nuestra vida, de nuestros ambientes, todo aquello que daña la vida. Esos son los demonios de hoy. Todo aquello que daña la convivencia en la familia, que daña la convivencia en las comunidades, en las parroquias, en la sociedad. Esa autoridad viene dada por la experiencia de vida con Jesús, por la veracidad de la palabra y por la veracidad del testimonio. Por eso es tan importante esta palabra de Dios, precisamente en este día penitencial, pero también en este día de oración por esta comunidad que se esfuerza en colocar un granito de arena en la evangelización de los corazones de cada uno de los que reciben estas enseñanzas. Digamos juntos, Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Que el Señor y la Santísima Virgen María los bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias y a todos aquellos que se vinculan con nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración. Gracias, Padre Aldemar, qué maravilla. Estamos recordando cuando el Padre empezó con esto del Internet y mire, ya somos, yo tanteo 30, 40 mil personas en el mundo. A los que, yo le digo, Padre, usted tiene otra parroquia virtual. Y él se lo ha tomado muy en serio, ora por nosotros, evangeliza. Bueno, damos gracias al Señor porque tenemos estos hombres de fe que nos ayudan en este camino espiritual. Voy a mirar a ver aquí. Oiga, el guardián inauguró un hostal. Hay un hostal en el cañón del Conveima. Yo ayer puse los datos, pero no sé, no estoy seguro si... Bueno, les voy a mostrar las fotos. Les voy a colocar nuevamente el link para que ustedes lo compartan porque muy chévere, se llama Hogar Dulce Sueño, muy lindo, no está muy típico con Amparo, su esposa, y bueno, hay que ir al Cañón del Conveima, hay que ir al Cañón del Conveima a utilizar. Ahí están los datos, mire, ahí están todos los datos, acá está el teléfono, mire, aquí está la información y aquí están los datos, mire, se llama Hostal Dulce Sueño, mire, ve, mire tan bonito las habitaciones, no, está muy chévere, está muy titino. Entonces hay que ir a visitar a este hombre porque me parece genial. Mire, está lindo. Mire. Todo típico y con el cañón del Conveima. Mire, tan rico. Mire, con qué balcón para mirar, para un amanecer allá en el cañón del Conveima. Mire, tan chévere. Mire las habitaciones, mire. Todo típico. Por ahí vi una radiola. Ustedes saben que el guardián tiene allá su museo. Mire la radiola tan bella, mire. Tan hermosa. Entonces ya les voy a colocar el... Con toda la información, ahí van los teléfonos, ahí va todo, lo voy a colocar en el chat del Facebook Live para que visitemos al hostal del guardián del Conveima. Voy a ponerle de una vez la palabra de Dios porque después se me olvida y entonces después me regañan. Voy a ponerla ahí. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Vamos a colocarlo ahí, pero mire, muy chévere el hostal del guardián. Qué bueno, entonces hay que, voy a aprovechar, bueno, ya que estamos acá, ustedes me acompañan a mí en esto de mirar acá, mire, bueno, voy a abrir algunas de las fotos del Carlos, porque muchos me preguntarán, bueno, ¿quién era Carlos Ángel Sepúlveda Bonilla? Entonces, para los que lo quieran, oiga, a mí me da pena que ustedes con ese internet pensaran que yo no tengo la culpa. Es muy demorado, es todo aparateo. Ay, Dios santo, mírelo. Ahí está, la voz del pueblo. Ese es el tocayo. Tocayo Carlos Ángel Sepúlveda. A propósito, yo no sé, voy a buscar a don Tamalio. Aquí ustedes me acompañan. Acompáñenme en la búsqueda de don Tamalio. Aquí, creo que debe aparecer ahí porque ayer lo estuve. Ah, sí, a don Tamalio Achira. Menos mal que esto tiene buena memoria. Don Facebook a veces se gastan los detallitos para los que somos así en desmemoriados. Voy a aprovechar porque creo que vale la pena. Ahí lo pueden ver. Ahora les coloco el link. Bueno, ayer, ¿cómo fue que hizo? Es que no sé. Ah, mírenlo. Ahí está el programa.
Ahí está el programa de Don Tamalio Achiras. Ah, bueno, déjenme antes de ver el programa. Bueno, mientras sale el programa de Don Tamalio Achiras, déjenme saludar a los que están de cumpleaños en estos días, porque después se me olvida. Bueno, no tengo cumpleaños, sino a Monseñor Miguel Fernando el 25 y al Padre Bernardo Espina el 28 de enero. Y tengo por aquí en mi listado de cumpleañeros, voy a mirar aquí, Luis Arturo Castelblanco, que cumplió ayer. Ayer cumplió Marcelita Ortiz, Ayan Puri, Juan Camilo Buenaventura. Un saludo para Juan Camilo. También estuvo Fabi Ramírez cumpliendo años. Bueno, muchas bendiciones para ellos. Y hoy está cumpliendo años Sandra Chacón, Frank Mis, vea, Sara Soraya Oviedo, Esperanza Carvajal Gallego, Olga Lucía Charri, Marianelcy Barón, Margot Luna Velázquez. Bueno, un saludo para ella. Voy a mirar acá en mi listado de calendario. A ver, Dora Sánchez de Herrera, Laura Inés Castro. Dios santo bendito. Hoy está cumpliendo años la gerente de La Voz del Pueblo, vea. Y amargo cumpleaños para mi querida doctora Laura Inés, que hoy está de cumpleaños, la doctora Laura Inés, porque es la gerente de La Voz del Pueblo. Y hoy le toca, yo creo que vamos a sepultar a Carlos, a su director de noticias. Mire, momento difícil para la doctora. Un saludo muy cariñoso a la doctora Laura Inés Castro, que fue gerente del Tolima 7 días, de Onda Divagué, ahora está en La Voz del Pueblo. Toda una profesional. Una bendición muy grande para la autora Laura Inés Castro, Leonor Elozano Reyes y Janet Marleni Londoño. Bueno, pues, de las cosas duras que le toca hacer a uno en la vida, pero bueno, esa es la vida. Vamos a mirar por qué. Bueno, aquí se demoró un poquitín. Acá está ya Don Tamalio. Lo voy a dejar escuchar un poquito el programa que le... lo pasó ayer en homenaje póstumo, pero ese butaco, a mí me encanta el butaco porque... Don Tamalio va a reír a uno mucho, y entre chiste y chanza, pues uno aprende mucho de la vida de los personajes. De la región, y ha trabajado por la región, y sobre todo que ha ayudado a que la cultura de los tolimenses, el orgullo tolimense, siga creciendo, que es lo que llaman la gente. Hoy traigo al doctor Don Carlos Sepúlveda Bonilla, que recuerdan a usted, los viejitos, sobre todo los viejitos, cuando hablaban y decían la parejita del amor, y se dijo... Hoy en día no, hoy en día trata de unirlos a todos, pero políticamente. El hijo de madre ese se volvió pues, analista político. Pero era que vamos a hablar con el don Sepúlveda Bonilla, ¿cómo le digo? Don Tamalio, ¿cómo le va a usted? Ya digo. Muy bien. ¿Cómo era que decía usted en Tropicana, en La Parejita del Amor? La Pareja del Amor en 106.3 de Caracol. Más compañía. ¡Ay, güey! Y se robaba alta plata y uno ganando ahí la vaina. Leyendo cartas, que decían la cosa. La gente, la verdad, fue un programa muy bonito, un programa que logró tener un nivel de sintonía muy importante. Es quizá el programa con el más alto nivel de sintonía en toda la historia de la radio en Ibagué, por la circunstancia misma de que había pocas emisoras, era una emisora de FM. Ahí está Carlos, yo quiero aprovechar por acá, voz hermosa, ¿no? Ah, ese tonto era una voz preciosa. Ahora les muestro... Muy interesante... En RCN. Ahí estuve un tiempo. ¿Y ahí pagaban bien o siguen pagando los mismos? No. Siempre han pagado bien. Y... No, pues no digo RCN, todas las emisoras. Sí. Es que dicen que es que aún pagan mal en la radio. Pues yo diría que eso depende mucho. Primero, sí, por supuesto, de la empresa donde uno trabaje y de la calidad, el trabajo, la persistencia y el amor que uno le ponga a su profesión, ¿no? Hay personas que lo tienen más como una diversión y no como su profesión. Y por eso quizá no les da rendimiento. ¡Hablan huevonas! Y entonces, yo no se lo dice usted. Sí. Entonces... Bueno, y entonces usted se fue para allá y entonces, ¿después qué hizo en Río Blanco? ¿Después para dónde corrió? Después, la verdad, después de 2 años en el Espinal y 6 en Ibagué con la RCN, fueron 8 años, entré en una etapa muy difícil de mi vida. Porque comencé a consumir demasiado alcohol y a fumar demasiada marihuana. ¿Chupaba mucho? Yo tenía problemas de alcohol y de marihuana. ¿Harta guariguana todo el tiempo? La cosa y eso comenzó a afectarme. ¿Pero eso era qué? ¿Eso era cuando hacían eventos? Porque usted no. Animaba tarimas y sí, no, pero mucha gente se equivoca. La verdad, yo cuando iba a animar eventos en las tarimas, yo nunca consumía nada, alcohol. Pero yo ni me fumaba un cigarrillo de marihuana, ni aspiraba coca, ni nada de esas cosas, ¿no? No, porque cuando alguna vez que intenté animar algún evento bajo los efectos de alguna droga, no lo pude hacer. Primero porque había una merma en mi capacidad física,
en mi garganta y en mi mente. No producía igual. Y segundo, porque me parecía que todo el mundo me miraba y me decía, usted está trabado, como si todo el mundo me estuviera señalando. Y yo no fui capaz. ¿Y tú es culpa que llaman? Eso, eso. Entonces decidí que nunca más volví a consumir, sino que lo hacía después de que terminaba el evento. Se enrumbaba usted. Como dicen, un día los muchachos me enrumbaba. Y la verdad fue una época muy difícil, por eso me echaron de RCN. Y estuve un tiempo por ahí. Pero Dios, que es tan grande. Pero usted nunca cogió el costal, como llaman aquí. Ah, no, afortunadamente no. Yo salí de RCN y me fui a una emisora que se llamaba La Voz del Nevado a escampar ahí un tiempo, cuando a los dos meses me llamaron de Caracol, a otra gran empresa de radio, a reemplazar nada más y nada menos a Ángel Fontane en La Pareja del Amor, en Los Durísimos, y a ser parte del combo deportivo de Caracol. Pero usted todavía seguía consumiendo. En esa época, cuando me llaman, cuando Dios me da esa nueva oportunidad, yo paré un tiempo el consumo. Se tuvo la crisis y dijo, ya no más, ya no. Y reinicié mi trabajo profesional en Caracol, comencé a irme muy bien. Y después de un tiempo, infortunadamente recaí. ¿Ya recaí a más duras? Muy duras. Y volví a consumir marihuana y a tomar mucho alcohol. Y ya por ahí, en una fiesta en el Club Campestre, con un personaje que por supuesto no voy a mencionar, en el baño del Club Campestre conocí la cocaína. Pero raro, porque acá los empresarios consumen de eso. Eso es un mal muy, muy duro y muy difícil. Y eso no le da clases sociales, o le pega todo, ¿cierto? Eso no, la droga, indistintamente de la clase social, económica, religiosa, ella es un mal que acaba con todas las personas. Entonces probó la cocaína. Y comencé ya con mucha compulsividad. De pronto no tuve la suficiente madurez intelectual, psicológica, humana, para aceptar esa gran fama que fui cogiendo en esa emisora de FM. Todo el mundo me consentía, yo era el hombre más escuchado en Ibagué. Mis programas tenían 72.5% de sintonía. No hay ningún programa, desde que se acabó esa Pareja del Amor hasta hoy mismo en la radio de Ibagué, que acumule semejante sintonía. Próximamente yo en la radio. Muy bien, Don Tamario en la radio. Ojalá le vaya muy bien. Sería la buena. Y entonces, la verdad fue una etapa muy difícil de mi vida. Terminé muy mal también el tema de Caracol. Me dieron la opción de renunciar o de que me echaban. Entonces preferí renunciar. Y me quedé por ahí, en Tecos del Convey, más Radio Super, hasta cuando definitivamente toqué fondo. Y me interné en Bogotá en el año 2001. Pero usted, ¿quién le ayudó para irse para allá? Que eso necesita uno, es alguien que le diga, oiga, ya se la gune y vaya para allá. Mejor es que usted tiene futuro. Yo le voy a contar. El 29 de octubre del año 2000, cuando ganamos la alcaldía con Jorge Tulio Rodríguez, yo lo acompañé, yo era su locutor, su presentador, cuando podía y estaba en sano juicio. Cuando no podía, pues por supuesto, yo me apartaba. Ese día que ganamos, como usted dice, me enrumbé como 3 días. 29 por la noche, 30, 31 de octubre, y volví a poder de mí. Uy, pero me hizo hartos huevos, porque me imagino la pericada tan nerviosa. No, de todo, es una cosa impresionante. ¿Y con niñas y todo? De todo, sí. Cuando desperté y me miré al espejo. Invitado, usted, así es. Cuando me desperté y me miré al espejo. Yo le cuento a los estudiantes en mi conferencia Abriendo Caminos del Infierno a la Gloria, la historia del locutor y periodista tolimense Carlos Sepúlveda Bonilla y su lucha contra las drogas, el tabaco y el alcohol. Les cuento que después de esa rumba de 3 días, en ese año, cuando ganamos la alcaldía con el médico... ¿Se miró al espejo y qué hizo? Yo me miré al espejo y sentí temor. Me espanté de ver la figura que estaba en ese espejo, la condición humana tan baja a la que había llegado. Y me dije, no más, no más. Como dice la gente, empaqué los 4 chiros que tenía y me fui para donde mi madre, al barrio La Granja, en Ibagué. Yo hacía más de 4 o 5 años no entraba a la casa porque uno de los adictos se robaba las cosas para convertirlas en marihuana y en mazuco y en más cosas. Entonces, pues me cerraron la puerta de mi casa. Y yo fui y con el alma en la mano le pedí a mi madre que me ayudara y ella me ayudó. Le pidió la cosa. Y después comencé el proceso para ir. Acudí a algunos amigos porque realmente la situación económica no era la mejor. Y hubo amigos muy queridos, solidarios, por ejemplo, Martín Rojas, de la CJM. Alonso Botero.
El gerente de Herrera. Él tiene un corazón bonito. A través de Botero Herrera Asociados, que es la empresa que él tiene con su esposa. El doctor Pompilio Avendaño. Del 2002 al 2015, ¿cuántas cervezas ya te... ¿Ves? Me he tomado por ahí unas 4, 5, 6, no sé, 8, 10 cervezas. La verdad, los primeros años, porque totalmente el consumo del todo. Pero es que a usted yo lo veo y nunca jata aguardiente ni nada. No, no, no. En los últimos años, yo diría que en los últimos 2 años, hay veces, me tomo una cerveza, 2 cervezas cuando hace tanto calor, se cansa uno de tomar gaseosa. Gaseosa. La simba, dicen los guantes. La simba, de tomar agua, en fin. Entonces, como que el amarguito de la cerveza le calma la sed. Y ahora puede tomarla sin licor, que ya. Ahora hay una que es sin licor. Entonces, pero la verdad es que fue un esfuerzo muy grande. Cuando yo regresé, hubo varios colegas que hicieron apuestas. En el sentido de que yo tanto, unos decían que en 15 días estaba recaído, otros que en 20 días, otros que en un mes. Todavía están perdiendo las apuestas. Están perdiendo las apuestas. A Dios gracias, están perdiendo las apuestas. Porque si algo le pido a Dios, es que cuando me llame a rendir cuentas, me llame estando sobre. No me permita. Recaer. Al día. Estar al día con mi mente y mi cuerpo y mi alma libre de cualquier droga y a cualquier cosa que me pueda hacer daño. Muy buen mensaje, doctor. Siempre de la mano con Diosito y la Virgen. Lea usted, ¿qué es lo que tanto le escarba a usted a la cosa? Bueno, ahí está una parte. Los invito a verlo, vale la pena, son 25 minutos, pero es espectacular, es hermoso ese testimonio de Carlos. Yo le agradezco. Les garantizo que no es fácil decirle adiós a Carlos. Y Dios le dio ese regalo, murió sobrio. Los que hemos vivido problemas con el alcohol sabemos las palabras que él está diciendo. Tal vez usted no, porque usted no tiene problemas con el trago. Los que hemos tenido problemas con la bebida sabemos lo que es eso. Bendito sea el Señor que le dio ese regalo. Ahí me cuentan que los hermanos le cerraron la puerta con llave y la mamá le abría por la ventanita y le daba de comer. Pompilio Avendaño, Víctor Humberto Ángel, el petrolero, que en paz descanse. Ellos, ahora sí voy a contar otra cosa que puedo contar. Y es, una vez me llamó Víctor Humberto Ángel, yo fui un sábado, 3 de la tarde, a las 17 con quinta. Me iba a dar 50 mil pesitos de una cuña. Yo estaba prendido. Para irme a beber. Y me dijo, ¿usted se quiere recuperar así como se recuperó Carlos Ángel Sepúlveda? Y yo me puse a llorar y le entregué mi teléfono. Duró 2 horas hablando con mi esposa, la madre de mis hijos. Yo ya estaba separado. Fue cuando me dijo, busque una fundación. Nosotros le ayudamos. Carlos me contó algo muy lindo y a todo señor, todo honor. Él cuenta que Jorge Tulio, el doctor Jorge Tulio Rodríguez, lo encerró una vez en el apartamento, en el edificio Cocorico, 8 días, para que él no saliera con su hijo, en el desespero por ayudarle. A Carlos lo amaba mucha gente y le quería ayudar mucha gente. Lo que pasa es que usted no sabe qué hacer con un adicto. Busque ayuda. Existe Alcohólicos Anónimos, existe Narcóticos Anónimos, hay fundaciones. Si usted quiere, Dios va a poner las herramientas. El problema no es la plata, es que el único requisito es que usted quiera y acepte y reconozca que tiene problemas con el alcohol, con la droga. Yo le envío ese mensaje. La fundación donde yo estaba valía 1.200.000. Víctor Humberto habló bajo a 600. Nunca llegaron las ayudas por A, B o C. El director de la fundación me dijo, se quiere recuperar. En estos días, el fin de este mes, si Dios quiere, voy a viajar a Bogotá a compartir, a hacer lo mismo que Carlos hizo conmigo. Y yo quiero que ustedes escuchen algo en la voz del pueblo. Esto es muy difícil para mí, es muy duro. Pero es como la gratitud, es como la tristeza, es como la gratitud con Dios de que se vayan las personas que han estado cerca de tu vida, que han compartido contigo. Él hizo la cuña, yo no sabía, yo iba a presentar un programa que hice en la voz del pueblo en Navidad hace un año, la fiesta de mi pueblo. Don Mauricio era el gerente. Y me hizo las promos. Ayer las encontré. Se las voy a colocar para que las escuchen. Para que escuchen. Bueno, ¿dónde están? Ay, Señor Jesús. Ay, Señor Jesús. No las encuentro. No las encuentro. No las encuentro. Bueno, yo voy a hacer una maroma acá, pero que las escuchamos, las escuchamos. porque estoy mirando. Ah, regáleme un minuto. No, sí, creo que sí las tengo. Carlos. sí, aquí está. La van a escuchar. Mire las promos. Mientras ustedes las escuchan,
la voz de Carlos. Vamos a ver. De buen estar, ahora la fiesta de mi pueblo. Presentamos a partir de este momento la fiesta de mi pueblo. La música que nunca pasará de moda. Las canciones que alegran el alma y despiertan el espíritu navideño. ¡Ay, qué buena noche buena! ¡Con felicidad! ¡Asal entre amigos! ¡Con felicidad! ¡Bebiendo y tomando! ¡Con felicidad! ¡Caballeros! ¡Con felicidad! ¡La fiesta de mi pueblo! En los 920 AM, presenta y produce Carlos Gómez Monaguillo. Dirige Mauricio Vargas. ¡Con mi botellita de ron! Esa es una de las promos, esa era la presentación, y mire la despedida del programa. ¡Qué buena está! ¡Ahora la fiesta de mi pueblo! Mañana a las 5 de la tarde, tenemos otra cita con La Fiesta de mi Pueblo. La Fiesta de mi Pueblo. De 5 a 7 de la noche, presenta Monaguillo, dirige Mauricio Vargas. Sigue la parranda hasta el amanecer, se viste de tira. Bueno, ahí está la voz de este hombre maravilloso. Yo le agradezco a Dios que me haya permitido ser su amigo, haber sido su colega. Yo siempre digo que yo soy un colado de la radio. Yo no soy ni periodista ni locutor, pero Dios me ha dado el lujo de sentarme con los mejores locutores de la ciudad, a compartir cabina y a compartir micrófono y a compartir programas. Muy duro, me escribe aquí Martica Morales. Claro, Marta conoció a Carlos. Ay, Dios mío, esto es duro, 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 duro. Dios, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que le cuesta a uno. Hoy les estoy colocando me gusta, no. Eso no es me gusta. Bueno, es un gracias por sus palabras de aliento, pero esto ha sido muy duro. Despedir a Carlos, decirle adiós a Carlos. Ay, Dios mío, me está desgarrando el alma, pero yo le doy gracias a Dios y confío. Le doy gracias porque le permitió vivir lo que tenía que vivir, su profesionalismo, su cariño, sus palabras. Vuelvo y les digo, cuando fue a visitarme a la fundación, cuando yo estuve interno. Ay, Dios santo, es muy duro. Estos son de los programas duros que a uno le cuesta trabajo hacer, pero que hay que hacer con profesionalismo porque la vida continúa. Él hizo la tarea. Nosotros nos quedamos aquí hasta que el Señor nos llame, que nos llame a pedir cuentas. Ese día no vamos, no nos vamos ni antes ni después. Entonces será el día que el Señor lo permita y, bueno, yo solo le doy gracias a Dios por la vida de Carlos. Le pido al Señor que lo perdone, sus debilidades, sus errores, sus flaquezas. Como todo ser humano, tuvo sus momentos difíciles, pero le damos gracias a Dios. Entonces, dice Marta, sí, duele. Carlito, buenos días, nos dice Olga Rojas. Dios te siga bendiciendo, que te dé un feliz fin de semana. Sé que la tristeza nos invade con el fallecimiento de Sepúlveda, un gran periodista. Que el Señor lo tenga en su santa gloria y le dé mucha resignación a su familia. Sí, cómo me duele, dice Marta Morales, cómo me duele escuchar en estos momentos su voz, don Carlos Sepúlveda. Aprendí a quererlo cuando trabajé en Onda Divagué. Martica nos daba tintico. Ay, Marta, bueno, desde la vida hay que seguir y vamos a pedir al Señor que nos dé mucha fortaleza, que nos dé resignación, que nos dé paz en el corazón y que nos dé mucha paz para darle gracias siempre por la vida de Carlos. Lo vamos a recordar con mucho cariño. Yo cumplí el año el 12 de abril, si no estoy mal. Lo recuerdo, aquí lo tengo en mis, voy a mirar mis calendas, de todas maneras, porque no me quede la duda, quiero mirar por acá, que no me quede algo pendiente. Bueno, no hay toque de queda este fin de semana, solo por las noches, en el día solo nos cuidamos. Carlos Ángel Sepúlveda Bonilla cumplía años el 12 de abril, igual que Vi Pradel, que Víctor Prado, bueno, van a encontrar en el cielo para que pongan a echar lenguaje par. Bueno, con la tristeza en el corazón, hoy las efemérides las dejamos en la voz del Capi, obviamente, pero
con la imagen de Carlos, un homenaje a este hombre, al que quisimos, al que apreciamos. Y nuevamente, Señor, gracias por la vida de Carlos, gracias por habernoslo prestado, gracias por haberlo tenido, por haber compartido el don de la amistad con él. Tú lo llamaste, Señor, es perfecto, nos duele, nos entristece, nos rompe el alma, pero te decimos gracias, Señor, porque lo que tú haces es perfecto, nuestra vida está en tus manos y sabemos que el día que tú nos llamas es el día perfecto, no es el día antes ni el día después. Mejor encerraditos que enterraditos. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Carlos luchó, Carlos guerrió. Yo soy Carlos Gómez el Monaguillo, vivo en este día como el primero, como el único, como el último. Gracias, Señor Jesús, por Carlos, te lo devolvemos. Gracias, María Santísima, te lo devolvemos. Preséntalo a tu hijo. Descansa en paz, amigo Carlos. Y nosotros seguimos haciendo la tarea con lágrimas en los ojos, con el corazón transido de dolor, pero con la certeza de que todo lo que hace Dios es perfecto. Dios los bendiga y los guarde. Cuídense, cuídense. Mire estas fotos de Carlos, tan chéveres, en la emisora. Él vivía orgulloso de la voz del pueblo. Vivía muy contento, él quería mucho la voz del pueblo. Yo también la quiero mucho porque es un proyecto muy bello, del que ayudé a echar para adelante cuando arrancó, y ahí sigue. Y bueno, el Señor pondrá las personas y le va a ayudar a Laura, Inés Castro, en el día de su cumpleaños, hoy a la doctora Laura, a sacar adelante esta emisora. Even as a toy, the Boeing 747 makes a formidable arm pull. But to get the full impact of the size of the Big Bird... Escuchamos el primer comercial de televisión sobre el Boeing 747, mucho más conocido por su nombre popular, Jumbo, que realizó su primer vuelo comercial el 22 de enero de 1970. Measure it against familiar things, like the far from small American car. Durante más de 30 años, el Jumbo fue el avión de pasajeros más grande del mundo y también fue utilizado por la NASA para transportar los transbordadores espaciales. En 1903, un día como hoy, Colombia y Estados Unidos firman el Tratado Herrán-Hey para la construcción del Canal de Panamá. En 1869 nace Rasputín. Este monje loco, como era conocido, llegó a tener mucha influencia en la corte del zar Nicolás II en Rusia. Un día como hoy mueren dos grandes actores. En 1994, Telly Savalas, quien encarnó en la televisión al duro y calvo detective Koyak. Tweet, tweet, baby. I'm a cop in a cage. Y en el 2008, muere a los 28 años el actor australiano Heath Ledger. Right, so listen, why don't you give me a call when you want to start taking... Un año después, su padre Kim recibiría el Oscar por su interpretación del Guasón en la cinta The Dark Knight. Su prematura y repentina muerte causó una fuerte conmoción en todo el mundo. El 22 de enero de 1968 nace el futbolista colombiano Mauricio Chicho Serna. Fue jugador de la Selección Colombia y con Boca Juniors ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental de Clubes. Los colombianos en Boca han hecho historia. Historia para Boca, para Argentina, para Colombia y para el mundo. Mirada al pasado, RCN. Y el 22 de enero de 1949 nace el músico Steve Perry, vocalista del grupo Journey, con el cual grabó 9 álbumes para luego lanzarse como solista. Años está cumpliendo hoy Steve Perry, ex vocalista del grupo Journey. También un día como hoy hace 61 años, el 22 de enero de 1960, nació el músico Michael Hutchence, fue el vocalista del grupo In Excess, quien murió en 1997. Mirar al pasado. Ay,
capricho de Rasputín me hizo irme muy atrás, muy atrás. Rasputín. Bohem, sí, claro. Sí, 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 para sí, recordar sí. Al monje loco, a Rasputín, loco. Así fue conocido, sí. Muy bien, 4:47. Sí.